Bienvenidos a esta sesión del cada vez más famoso y prestigioso Congreso de Periodismo Especializado de Alcañiz. Y bueno, yo creo que hemos tenido suerte nosotros en esta sesión porque es después de comer, así que el que no le interese se puede echar una buena siesta, que no nos daremos cuenta ninguno y podremos todos disfrutar del ratito que vamos a pasar juntos. Bueno, como os he dicho, esta sesión a la que agradecemos yo en mi nombre, yo creo que en el de los demás, que nos hayáis invitado a participar, porque conocemos el programa y sabemos que ha habido gente muy interesante y muy importante, representantes de grandes corporaciones, y ahora venimos los que estamos a pie de calle haciendo comunicación. Y creo que también es interesante saber qué es lo que hacemos, cómo nos va la vida y qué futuro tenemos en esta profesión. Y bueno, pues para empezar yo os quería hacer simplemente una introducción antes de presentaros a los que nos van a acompañar en este panel. Que es que estuve el otro día preparando esta intervención, estuve intentando tener un listado de las empresas de comunicación que existen en mi entorno, en este caso sería en Zaragoza, porque no me quería ir más allá por si acaso se me iba de la mano, y a través de un directorio que tiene Extra Digital, que es una empresa de Avante, del grupo Avante, pude contabilizar 42 agencias de comunicación que estaban funcionando en la ciudad de Zaragoza. De esas 42 consultoras, pude ver que reconocía a la mayoría de los que estaban al frente de estas empresas, porque la mayoría de ellos habían compartido conmigo profesión y en muchos casos medios, es decir, la mayoría de ellos venían del mundo del periodismo. Entonces la reflexión empezó pensando en cómo uno abre se decide abrir una agencia de comunicación en este momento. Las pequeñas empresas, incluso muchos son autónomos con poco apoyo, y era preguntarse hasta cómo hemos llegado hasta allí. Entonces, la explicación más simple es que muchos ha sido por necesidad, todos sabemos cómo está el mundo del periodismo, y sin embargo yo creo que lo que en gran parte surge como una necesidad, se convierte en una oportunidad que yo creo que vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación, porque el ser tu propio jefe y el montarte un negocio alrededor de algo que tú sabes, que tú conoces y que además disfrutas y que te hace además aprender en estos momentos tan disruptivos y seguir evolucionando, pues creo que es una oportunidad y que nos enriquece y que hace que estemos orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. Y bueno, para compartir este panel, pues ya llega el momento de la presentación. Tenemos a cuatro profesionales como la copa de un pino. Voy a empezar presentando a Andrés, perdona, que para que no se me... Andrés Dulanto, te iba a decir Dulanto, es compañero, estuvo con nosotros en Zaragoza hace mucho tiempo trabajando en EFE y allí... Y de ese cariño a Zaragoza, pues le sigue uniendo varios vínculos y le sigue haciendo aceptar retos como el de hoy. Él nos va a contar su experiencia, ahora está trabajando, nuevamente él ha hecho el trayecto contrario, ahora está trabajando en un medio. Le daremos la palabra al primero. Tenemos también a Santiago Izuel, periodista y socio de ICE Comunicación. También tiene una trayectoria bastante interesante que os contará, porque ha pasado también por todo lo que se puede ser en este mundo del periodismo, ha pasado por las instituciones, ha pasado por los medios y ahora está también en una consultora. Lo mismo puedo decir de Eduardo, que también hemos coincidido en varios, nos hemos cruzado en nuestros caminos, también viene del mundo del periodismo y también ha trabajado en la administración, ha trabajado en algún medio, ha trabajado y en este momento pues tiene también una consultora. Y tenemos el ejemplo también de Susana Campos, que además este yo creo la dejo para el final porque creo que su experiencia es muy interesante y es una mujer que apostó
cuando por lo contrario de lo que apuesta todo el mundo, en vez de irte a las grandes ciudades, ella decidió dejar la gran ciudad y triunfar aquí en el territorio, en una localidad pequeña, y nos va a contar que se puede vivir y muy bien, y además tener calidad de vida y además trabajar a gusto. Uh-huh. Así que, sin más, si os parece, voy a darle la palabra a Andrés para que nos cuente su experiencia. Hola, Mercedes. Bueno, hola, y a toda la gente asistente. Bueno, pues como bien ha dicho Mercedes, lo bueno de contar con gente que hemos estado trabajando en distintos ramas del árbol este, que es la comunicación, yo creo que pues va a ser muy útil. A ver, yo ahora vengo a hablar de mi libro, entonces yo os contaré en mi caso. Pues yo también he estado en la agencia EFE, de hecho sigo en excedencia, que como sabéis es la cuarta agencia de noticias del mundo, es española, además es 100% SEPI, y es un poco la sangre que va, luego os contaré, pues por las venas de los medios, los que hacen la primera información, digamos, aparte que los medios también cubren cosas, obviamente, pero muchas veces, ya os contaré, los medios no pueden tener la infraestructura que puede tener una empresa como EFE, que es estatal, además. Entonces, las estadísticas, el primer impacto viene de agencias muchas veces, y luego ya los medios la pulen, la cambian o tienen sus propias fuentes, obviamente. También he estado en revistas, he estado en empresas de comunicación, y ahora he vuelto al lado blanco, porque cuando hablo de comunicación muchas veces cuando te dicen, te has pasado al lado oscuro, es lo institucional o lo empresarial, pero en verdad ninguno es oscuro y ninguno es blanco, y ya veréis por qué. Entonces, también he estado como autónomo y como freelance, y creé, digamos, entre comillas, mi propia empresa. Lo que pasa es que yo, como también os contaba Santiago, pues preferí no crecer mucho para hacer en plan boutique a las empresas. Lo que sí quiero deciros es que la comunicación tiene muchas posibilidades. Si tú puedes tener la mejor vacuna del mundo, pero si no se entera nadie, no vale para nada. Entonces, la comunicación es básica y tiene muchísimas vertientes. Tú antiguamente eras los medios de comunicación. Ahora hay muchas empresas, sea del IBEX o no, que tienen más gente que muchas redacciones. ¿Y qué pasa ahí? Que tú, como periodista, haces que no sea publicidad y marketing, sino que estás informando. Que es un poco a veces también cuando dicen, no, es que estás en una empresa. Ya, pero es que en una empresa estás hacer información para que la gente lo publique. Igual que en una agencia tienes que hacer un teletipo o como se diga ahora en los lenguajes modernos, para que el medio de comunicación siguiente también te lo publique. Entonces, es un poco como si fuese igual. Básicamente, consejos desde el punto de vista de esta mesa, que es un poco de los que apuestan por ser freelance o hacer comunicación, digamos, de agencia. Hay varios errores que comete mucha gente y yo voy a intentar que no se cometan. O sea, lo primero que tenéis que pensar es que cuando os ponéis a hacer comunicación no has dejado de ser periodista. O sea, no eres un comercial, no eres un vendehumos. Obviamente tienes que tener tus objetivos, estar alineados con los de la empresa. Si la empresa es maravillosa y tiene éxito, tú también tienes éxito. Entonces, no es marketing, es publicidad, comunicación, es contar bien las cosas. Esto es como, imaginaros, ¿no? Vais a crear una empresa porque no os gusta tener jefe o no os gusta una línea editorial, a lo mejor del medio en el que estáis, ya sea política, ya sea económica, ya sea por lo que sea, y dices, venga, pues yo he montado mi empresa. Yo, porque lo he vivido, el primer consejo es no perdamos tiempos con temas de administración. O sea, hay gestoras que por 25 euros al mes, 50 euros al mes, te pueden llevar todo el papeleo. No os podéis imaginar, que ya lo habréis oído en el ecosistema emprendedor y los emprendedores, el tiempo que supone y el tostón que supone, que si facturas, que si tengo la tasa de autónomo, que en esta comunidad sí, en la otra no, los impuestos municipales, la seguridad social, las colas en las sedes de Hacienda, es insoportable. Con lo cual yo recomiendo que lo primero que hacéis es enteraros de una gestora, que en internet mira si hay bastante bien por todo el territorio, y es mejor gastarte 50 euros al mes porque el tiempo que pierdes en eso no tiene precio. Bueno, tiene precio, pero vamos, es incalculable si te hace perder tiempo. Y luego, cuando te pongas a trabajar, una cosa básica, que es una ventaja que puedes decir, bueno, es que tienen los periodistas que se pasan al otro lado, que son la base de datos. O sea, cuando una empresa te pregunta a ti, él quiere saber a qué impacto o cuánta gente vas a llevar. Entonces, hay empresas, yo no voy a decir ninguna, que te venden incluso base de datos. Si tú has estado en algún medio ya o tienes gente conocida que te puede pasar
listados de mailing, o puedes contratar alguna empresa, que insisto, no voy a citar ninguna, pero las hay. Solo hay que meterte en internet y puedes subcontratarlas a ellos. O sea, tú puedes, si eres un tío con relaciones públicas o una chica o lo que sea, llegar a un acuerdo con la empresa porque eres tu know-how, tú eres el que escribe la nota de prensa o la acción informativa que has de hacer y puedes contratar a alguien para que te lo difunda, pues a lo mejor no tienes más remedio que hacerlo. Pero lo importante, lo que te van a preguntar es ¿a cuánta gente llego? ¿Vale? Tú tienes que pensar que las empresas lo primero que quieren es vender su producto, vender su imagen o vender un producto que van a sacar. Entonces tú tienes que asegurarles de que va a llegar a X medios, X instituciones, X empresas, pero un fallo que comete alguna gente es prometerles cosas. Tú no prometas cosas, ¿por qué? Porque tú no puedes asegurar nada. O sea, tú puedes tener la mejor información del mundo, la publicas y el medio de turno te la publica. Y jamás pongas en un contrato, te voy a sacar la segunda de expansión, te voy a sacar el 5 días, te voy a sacar el de Aragón, te voy a sacar... No prometas nada. Mira, voy a hacer un trabajo excelente, tú haces un briefing que le explicas un poco los objetivos que tienes de comunicación, tú estudias cómo es la empresa, tú les dices cómo es la competencia, tú les dices qué acciones pueden hacer. Pues mira, es que no os conoce gente. Yo creo que vosotros, que queréis llegar al público en general, pues tenéis que salir más en la prensa. Entonces vamos a hacer notas de prensa de cosas que sabéis hacer o lo que os diferencia de los demás, sobre todo. Tú te cuenta que tú lo que tienes que hacer un periodista, por muy bien que te ves con él, no te va a publicar nada si no es atractivo. Entonces tu labor, la empresa cuando acude a ti, es como quien acude a un arquitecto o a un abogado. Necesita que le digas cómo puede escribir tal cosa o cómo puede difundir tal cosa para que llegue. Viene a la sociedad... Viena, imagínate que es una empresa pues industrial, que solo le interesan las revistas industriales, pues entonces no tienes que informar de lo guay que es esto, cómo va a cambiar la sociedad, ¿no? Tienes que centrarte en el público objetivo, pero tienes que decirle a dónde puedes llegar y a dónde no puedes llegar. Insisto, nunca mentir, nunca engañarle, nunca prometer cosas. Intentar que sea la revista industrial, o sea, el público en general, o sea, el Heraldo, o sea, el periódico de Aragón, el que sea, o radio, lo que sea, tú piensas que te pongas que tú eres el periodista. Entonces, si te van vendiendo una moto, te va a decir, mira, esto da color de comercial. Entonces, tienes que tener la capacidad de intentar que lo que te está contando tu cliente sea algo informativo. Bueno, tiene que ser la noticia del mundo mundial de se fusionan la Caixa y Bankia, porque a lo mejor no tienes eso, pero tienes que ser capaz de modelarlo. Y, además, piensa que ellos necesitan escucharte. O sea, ellos necesitan saber tu opinión. O sea, hay muchas agencias que lo que hacen es un corte y pega de lo que les dice el cliente. Yo creo que lo básico es decirles, mira, esto está bien, esto está mal, esto no. Yo creo que la noticia está en el quinto párrafo. Que vas a abrir un Domino's Pizza en Cádiz, tú no puedes empezar por los metros que va a tener el local. No, empieza porque vas a crear 10 puestos de trabajo y recuerda que en esta comunidad autónoma el paro juvenil está en el 40%. O sea, tienes que intentar buscar el ganchito para que el periodista le encante y lo publique, porque si no, te aseguro que si no es un anuncio y punto. Otro consejo, los que empezáis, poneros muy encima. Luego a lo mejor podéis tener otros autónomos contratados, pero al principio ya dejarlo lo que llaman en plan boutique, porque hay muchas grandes empresas, luego ya os dirá Santiago, que es más experto que yo en esto, que es un fallo que yo le voy a decir también, de muchas grandes corporaciones, muchos grandes gabinetes de comunicación, empresas de comunicación, que cuando van al cliente, va el senior, el señor con canas como yo, y luego ponen al último que ha llegado a llevar su cuenta. Y eso es un fallo porque luego el cliente se enfada muchísimo. Lo que tú tienes que hacer es que el cliente no se enfade. O sea, tú cuídale como si fueras tú parte de la empresa. Él tiene que ver en ti que eres parte de la empresa. Eres un periodista, eres un FIAS, eres un agente de comunicación externa, pero él tiene que ver como si fueras uno de sus trabajadores. Entonces, básicamente, ahora como hay otros contertulios, yo ya me salgo, ¿verdad? Pero lo que yo quiero dejaros claro es eso. Tanto si estás en comunicación de una empresa, como si estás en un medio de comunicación, como si estás en una institución, como si eres un freelance, no has dejado de ser periodista, porque tú lo que sabes es sabes comunicar. Entonces, es simplemente distintas vías. Igual que os pueden decir, no, es que el periodismo está acabado. No, y os lo digo yo que soy más mayor. Yo ahora veo gente cuando estaba en EFE o aquí, entrevisto a becarios, y saben hacer cosas de multimedia que yo no tengo ni idea. Vosotros, los jóvenes, estáis en
sois seres digitales, digamos, y tenéis la suerte de que muchos periodistas no han dado todavía el paso del papel, digamos, a la web, por resumirlo un poco. Entonces, aprovecharos de eso, multicanal, multimedios, multitemáticos, o sea, todo lo que os puedan ofrecer, al principio decir que sí, probar. No digáis, no, es que esto a lo mejor no, porque veis que siempre perdido. Segundo, conocer al cliente antes de hacer un briefing que le llaman, que es explicarle lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, nunca venderle burras y, sobre todo, cuando hablas con periodistas luego, hazte una agenda, habla con ellos, diles, mira, voy a llevar esta empresa, me llamo Pepito Pérez, yo no te quiero vender motos, yo sé una cosa que es comunicación, otra cosa es publicidad, pero cuando necesites un tío, imagínate que llevas una empresa de movilidad, pues cuando tengas algo de movilidad, llámame que te pongo con un experto. O sea, intenta que los periodistas necesiten de ti, porque los periodistas necesitan llenar páginas de papel, webs, o llevar minutos de radio, televisión. Entonces, necesitan, cuando un redactor jefe les dice, oye, hazme un tema de vuelta al colegio, pues necesitan saber quién hace apps de movilidad, quién hace... La cosa es hacer contactos con la prensa, conseguir mailings para mandar, nunca mentir y que os vean como uno más. ¿Vale? Yo por ahora paro y ya Mercedes ya le pasa a quien quiera. Gracias, Andrés. Bueno, si te tienes que retirar, con que hagas un gesto así con la mano, nos dices, y si no, mientras tanto, pues puede ser interesante a ver si llegas a poder debatir con nosotros. Pues vamos, como habíamos, por el orden de presentación, con Santiago. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí a esta hora tan buena, que es más propicia para ver los documentales de la 2 que para estar aquí con nosotros. Pero yo os lo agradezco sinceramente y gracias a la organización del Congreso por llamarme a participar y a compartir escenario con estos ponentes, que desde luego todos tienen mucho que contar. Cuando nos plantearon cómo venir aquí, nos dijeron que empezáramos contando un poco de dónde salíamos, qué habíamos hecho, por qué estábamos aquí. Pues yo no me gusta nada hablar de mí, pero vine al mundo en el año 1973 y buscando ahí alguna cosa que pasó en ese año, pues veía que el desempleo estaba en el 2,2% en este país. Y fue un año normal hasta que el barril de petróleo pasó de costar $3 en octubre de ese año a costar $12 en enero del año siguiente. Con lo cual el mundo literalmente saltó por los aires. Eso por ponernos un poco en contexto. ¿Qué he hecho yo para llegar hasta aquí? Pues bueno, una carrera de fondo. Estudié, como supongo, como muchos de los que estáis aquí o estáis en ello. Yo en mi caso estudié Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. Soy de la promoción del 96, que fue muy divertido porque fue la última promoción del plan antiguo. ¿Es la tuya también? No, ah, vale. Pues la mía fue la última del plan antiguo de 5 años y la primera del plan nuevo. ¿Qué pasó? Pues que salieron 2 promociones a la vez, con lo cual pues fue muy divertido. Ahora ya no hay promociones de 5 años. Luego, bueno, pues yo me he estado formando, he estado haciendo distintas cosas, pues algún posgrado, algún máster en información económica, en lobby, en comunicación corporativa. Bueno, lo que supongo que es lo que hay que hacer, formarse siempre y no parar nunca, y los idiomas siempre... Eso es algo que a los que estáis empezando y todavía estáis estudiando, es algo que no deberíais dejar nunca. Cuantos más, mejor. He trabajado en medios de comunicación de ámbito regional. He trabajado 16 años en el Gobierno de Aragón, en las áreas de industria y de hacienda. Digo lo de los medios de comunicación regional, de ámbito regional o local, porque yo pienso que, modestamente, el papel de los medios locales y regionales es fundamental. Creo que son la auténtica escuela de periodismo, sin desdeñar a los medios grandes, por supuesto. Pero si tenéis la oportunidad de trabajar en ellos, no los dejéis de lado, no los miréis por encima del hombro, porque vais a aprender mucho y se puede aprender mucho en esos medios de comunicación. Nosotros abrimos nuestra empresa, que se llama ICE Comunicación Industrial, que es Izuel y Ezquerra Comunicación Industrial. Mi socio es Daniel Ezquerra, la abrimos entre 2 socios. En 2015, en realidad la empresa llevaba bastante tiempo abierta en nuestra cabeza porque comenzamos a darle forma un poco antes al coincidir en un programa formativo y más o menos vimos claro que había una posibilidad de trabajo o de negocio, ¿no? Y por eso nos lanzamos. ¿Por qué nos lanzamos? Pues nos lanzamos por una combinación de 5 cosas que básicamente es que modestamente teníamos algo de experiencia, teníamos algo de juventud, ya cada vez menos. Teníamos apoyo familiar, esto es determinante, teníamos una dosis de inconsciencia, teníamos clientes y mercado potencial aparentemente,
y teníamos algunos consejos. Nosotros hablamos con mucha gente antes de montar la empresa, probablemente con demasiada. La advertencia, me acuerdo ahora que un líder empresarial de renombre, que hoy es todavía de más renombre, aragonés, nos desaconsejó totalmente emprender esta aventura, que nos iba a ir fatal. Cuando vimos que tenía intereses en nuestro sector, lo vimos claro y montamos la empresa. Nunca le agradecimos suficientemente ese consejo y lo hemos hablado muchas veces, ¿vale? También otro profesor que tuvimos en el máster en el que coincidimos nos dio otro consejo que nos fue bien, y es que cuanta más gente esté relacionada con la actividad a la que te dedicas o cuanta más gente esté relacionada con el producto que vendes, pues mejor te irá. Bueno, es un consejo interesante. Este señor se hizo rico comprando y vendiendo café, no paquetes de café, sino cargamentos de café. Nosotros no hacemos nada de eso, pero de vez en cuando hablamos con él. ¿Para qué montamos la empresa nosotros? Montamos la empresa para contar lo que pasa, para ayudar a contar lo que otras personas, otras organizaciones hacen, de una forma sencilla, atractiva y útil. Yo personalmente pienso que la esencia del periodismo es contar lo que pasa, no es contar lo que queremos que pase. Y también pienso que si no se entiende, puede ser que no lo estemos haciendo bien. Esto en el caso de las empresas yo creo que es importante. Si no interesa, está claro que no lo estamos haciendo bien. Y si no sirve para nada o no es verdad, es mejor que dejemos de hacerlo. Al hilo de lo que decía Andrés antes, que no puedo estar más de acuerdo, si optáis por dedicaros a esto, a la comunicación corporativa, empresarial, como queráis llamarle, tener claro que no vais a ser menos periodistas que los demás, ¿vale? El periodismo es contar historias, como decía alguien que desapareció no hace mucho, que se llamaba Tico Medina, un gran periodista y maestro de periodistas. Y hay muchas cosas que contar en este lado también, en el lado de las empresas. A mí no me gusta lo de que estamos en el lado oscuro, creo que este lado es simplemente el mismo lado que el otro. Unos contamos unas cosas, otros cuentan otras desde los medios. Es probable que ahora salga alguno desde detrás de las cortinas, alguno de los puros del periodismo a atacarme porque es así, pero pienso sinceramente que si las organizaciones que dicen representarnos, y no hablo de DIRCON, que preside Mercedes en Aragón, o las facultades, explicaran mejor que hay más oportunidades de trabajo que las de los medios de comunicación a los que estáis estudiando o lo habéis acabado recientemente, nos iría bastante mejor a todos y le iría bastante mejor a esta profesión. Yo solo recuerdo que el pasado año el paro en nuestra profesión aumentó un 29%, hay más de 9.000 periodistas en paro en España y ya sabéis cómo están los medios de comunicación, que es una profesión tan digna como cualquier otra, pero la realidad es la que es, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros? Pues bueno, nosotros tenemos una pequeña consultora de comunicación y tratamos de asesorar a compañías industriales, a organizaciones empresariales, profesionales, de ámbito social, del ámbito de la investigación, y ponemos a su alcance y desarrollamos con ellos, por supuesto, estrategias de comunicación externa e interna, relaciones institucionales y gestión de asuntos públicos. ¿En qué sectores? Pues en sectores como los de minería, por ejemplo. A nosotros siempre decimos, parafraseando a un ilustre, que nos gusta la gente que hace cosas. Es decir, la gente que a partir de unas cosas hace otras, beneficia a la sociedad y por el camino pues genera riqueza, crea empleo o crea puestos de trabajo, ¿no? Nos atrae mucho y nos gusta mucho la industria básica, que muchas veces es la industria más desconocida porque no vende a cliente final, no se anuncia en los medios de comunicación, hace productos básicos para ser transformados y eso engloba pues a sectores como el que decía, por ejemplo, el de la minería, que está en la base de toda nuestra vida, desde el edificio que nos acoge hasta la pasta de dientes que hemos usado por la mañana. Todo eso es minería. También trabajamos pues, en industria alimentaria, transformadora de base agrícola. Nos gustan las industrias porque pensamos además que ese sector es el que básicamente nos da de comer a todos. Está en el ámbito rural, crea muchísimos puestos de trabajo. Ya sé que los medios, como veis, están todos los días llenos de empresas que son startups, hacen apps y son muy interesantes, pero realmente crean muchísimo menos empleo que esa empresa que está en el medio rural, que esas cooperativas que están por todos los sitios y que dan trabajo a mucha gente. También trabajamos en temas de movilidad, de energía, de desarrollo sostenible, de infraestructuras.
porque son importantes, lo mismo, son muchas veces actividades básicas que no se conocen, pero cuando alguien da un interruptor y tiene luz, pues eso no sucede por casualidad. Hay empresas y sistemas muy complejos detrás que hacen que todo eso sea posible. Los inicios realmente en una empresa no son, personalmente no son fáciles. A mí personalmente lo primero que me tocó hacer fue cubrir la tragedia del camping de Biescas, que se cumplieron 25 años hace muy poco. Yo era becario en un medio de comunicación. Aprendimos muchísimo, fue un desastre, pero bueno, realmente aprendimos mucho. Y no se me ha olvidado cada vez que paso por delante. Y para las empresas, pues también los inicios no son fáciles. Alguien, cuando empezamos nosotros, me dio un consejo a alguien que ya no está, que yo ahora lo valoro mucho, y es, me dijo, piensa antes de montar nada, ¿cuánto tiempo puedes aguantar sin ganar dinero? Creo que es un consejo básico para no meterse en problemas y sobre todo para no meter a los que tienes cerca en problemas. Porque yo conozco algún caso de personas que pues, han tirado de su familia, han tirado de sus padres y luego pues, las cosas no siempre van bien. El contexto en el que estamos trabajando todos nosotros pues, es complejo. Tenemos un contexto de fake news, que a mí me gusta llamar las mentiras, un complejo de posverdad, un contexto de posverdad, un contexto de tecnología que tiene dos caras, una parte positiva, una que no lo es tanto. A mí hoy me han llegado 3 SMS para seguir el tracking de un paquete que había enviado, para pinchar en un link. Yo no había enviado ningún paquete. Entonces, no sé a dónde me llevará ese link, porque me he dado cuenta, porque si no, vamos, le doy, pero como un tiro. Hay un declive de los soportes tradicionales, clarísimo. Hay un declive o una confrontación entre personas y organizaciones. Las organizaciones han perdido todo protagonismo y esto afecta a las empresas muy grandes, que muchas veces no se dan cuenta que una persona con un teléfono móvil tiene el mismo altavoz que una empresa que está en el IBEX 35. Y hay un contexto de ruido y redes sociales que muchas veces pues, lo complica todo, ¿no? Por eso, nosotros pensamos, yo pienso, que debemos buscar la credibilidad, el conocimiento, la confianza y la reputación. Y que eso es básico en una actividad como la nuestra, en cualquier actividad de comunicación, pero en la comunicación empresarial sobre todo. Así que nosotros intentamos aplicar 10 pautas muy básicas, que yo las voy a decir por si a alguno le pueden servir. La primera de ellas es fórmate e infórmate siempre. Hay que formarse. Yo creo que una consultoría de comunicación sin conocer el negocio del cliente en el que estás trabajando es muy difícil de llevar a cabo, sobre todo en el ámbito industrial o de investigación como el nuestro. Nosotros una de las primeras cosas que hicimos fue organizar un congreso sobre dispersión de neutrones. Cuando llevamos unos días hablando con los organizadores y dejaron de temblar las rodillas, vimos que lo podíamos hacer. Porque no sabíamos absolutamente nada de neutrones, aprendimos un poco, pero sí que sabíamos de comunicación y ellos nos habían contratado por lo que sabíamos de comunicación. De neutrones ya sabían ellos. Pues eso pasa con muchos negocios. Manejar más de una fuente, eso es fundamental en periodismo y en nuestro trabajo empresarial. Si son extranjeras, mejor. No quedarse en la nata, en la capa superficial. Y pararse a pensar las cosas antes de actuar, antes de tomar una decisión o de aconsejar a un cliente. La segunda pauta sería escoger bien a tus compañeros de camino. Creo que eso es básico. Y más si hay dinero de por medio, y más si hay una sociedad de por medio. Eso es fundamental. Hay, como decía Andrés, muy buenas asesorías para asesorarte, gestorías. Hay que hacer un protocolo de estatutos, de socios, si hay varios socios en una sociedad, porque cuando las cosas van bien, pero cuando van mal, pues van mal. Y es mejor viajar ligero de equipaje. Ojo a las estructuras empresariales ambiciosas. Si tu negocio lo puedes cerrar dando la vuelta a una llave, mucho mejor que si tienes que despedir a mucha gente o si tienes activos inmobiliarios por el medio que te van a complicar la vida. ¿Vale? El tercero sería mide tus fuerzas. No deberíamos abarcar más de lo que podemos hacer, porque morir de éxito es casi peor que morir de inanición en este negocio. La cuarta sería aprende a decir que no. Decir que no a clientes tóxicos, a los que no te aportan nada, a los que no te hacen ganar dinero, a los que te enervan, a los que no te tratan bien o a los que no tratan bien a tus colaboradores, que es más importante aún. Lo del dinero me gusta decirlo porque no pasa nada en reconocer que hemos montado una empresa para ganar dinero, que no hay ningún problema en ello, siempre que lo hagamos de forma ética. Es el objetivo de cualquier empresa. Muchas empresas, grandes o muy grandes, que yo veo, que vemos todos los días,
parece que se dedican a pintar nubes o a perseguir los ODS como hacían nuestros antepasados con el País de la Canela o El Dorado, pero no dicen nada de su objeto de negocio. Y las empresas que no dicen nada de su objeto de negocio tienen un problema y a la larga lo acaban pagando. La quinta sería pide ayuda y préstala. Vamos todos muy deprisa, pero hay que prestar ayuda a los que tenemos a nuestro alrededor. La sexta, prepara tus crisis porque las vas a tener seguro. Nosotros nos dedicamos a comunicación de crisis para nuestros clientes. Hemos desarrollado bastantes proyectos en ese ámbito, pero también tenemos que tener claro que nosotros como empresa, como agencia, podemos tener nuestras propias crisis, que eso es algo que a veces no nos paramos a pensar. Ya sabéis lo de En Casa del Herrero, ¿no? Podemos tener una crisis de credibilidad financiera, de honorabilidad, reputacional, y también hay que estar preparado para eso. La séptima sería transforma. La comunicación y el periodismo económico tienen que ser transformadores o inductores de transformación. Estamos hablando de procesos, podemos tener la capacidad de mejorar la vida de la gente, porque tratamos además de economía, de lo que en realidad influye en la vida de la gente. Hace unos años la economía no estaba de moda. Cuando yo empecé en esto, a nadie le interesaba la economía en ningún medio de comunicación. Ahora está en las portadas todos los días, aunque sea por el precio de la luz, ¿no? Que nadie entiende muy bien qué es lo que pasa. La octava sería, no hagas de tu hobby tu profesión, pero ten alguno. Yo creo que hay que aprender a desconectar, máxime en estos tiempos de teletrabajo, trabajo flexible, o disponibilidad permanente, que muchas veces al final es lo que es, ¿no? Que muchas veces estamos todo el día disponibles para la gente, para nuestros clientes. La novena sería tener retos, poneros retos personales y profesionales, aunque no tengan nada que ver con vuestra empresa, con vuestro trabajo. Y la décima, y acabo, y para mí es la más importante de todas, es ten principios y manténlos, que ya encontrarás por el camino a quien no los tenga. Nosotros, nada más empezar, nos presentamos a un concurso para un congreso internacional. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando al poco tiempo otra empresa de renombre había presentado nuestro proyecto al concurso. No había presentado un proyecto parecido, había presentado nuestro proyecto. Esto fue lo primero que nos pasó, claro, nos cogió, perdieron el concurso. No porque compitieran con nosotros, sino porque el jurado consideraría que no eran los mejores, pero quiero decir, esta fue la primera en la frente. Alguien de la organización había pasado nuestro proyecto a una agencia que presentó nuestro proyecto. La organización fue advertida, y la otra empresa, de que si eso no se subsanaba nos veíamos en 24 horas en un juzgado y ya está. Pero claro, cuando empiezas una empresa con toda la inocencia del mundo y te encuentras con eso, pues eso, tener principios y mantenerlos, que hay mucha gente sin principios, nosotros siempre, y de cara al frente y adelante, y pensar de verdad en esta opción de trabajo, de comunicación empresarial, que realmente es bonita, tiene sinsabores, pero yo creo que pesa más lo bueno que lo malo. Gracias, Santiago. Estamos teniendo algún problema con Andrés. No sé si nos escuchas. Sí, ahora sí. ¿Has escuchado bien a Santiago? La última parte, pero totalmente de acuerdo con la mitad que he oído. Bueno, al final ya veis que hay algunos puntos que son comunes y que yo creo que los vais a repetir todos, ¿no? Vamos a seguir ahora con la experiencia de Eduardo. También tiene mucho que contar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Mercedes. Quienes están en el lado oscuro sois vosotros, ¿eh? que casi no os vemos. O sea, eso del lado oscuro sois vosotros. Gracias, Eva, gracias a la organización, a la Universidad de Verano, a la Fundación Universitaria. Como nos decían en radio, la mejor improvisación siempre es un buen guión, igual que has utilizado tú. Así que, bueno, por lo menos un guión para no dejarnos demasiadas ideas en el tintero. Con algunos compañeros hemos llevado vidas paralelas. La verdad es que sí, nos hemos encorrido unos a otros, o ha sido casualidad, pero hemos llevado vidas muy, muy paralelas. Grosso modo y en resumen, empezaré haciendo un resumen de cuáles han sido mis tres etapas. No es que tengan mayor interés, pero bueno, solo es por empezar a contextualizar. En primer lugar, soy licenciado en comunicación audiovisual y los primeros trabajos fueron en comunicación en instituciones, no, perdón, en medios de comunicación, en medios informativos locales. Estoy totalmente de acuerdo con Santiago en que los medios locales yo creo que son la mejor escuela. Tuve la suerte de estar en varios medios locales de la cadena SER, en Jaca, en Sabiñánigo. Y estar un verano en Jaca aprendes más que en cualquier máster de información que puedas tener, porque son veranos muy intensos y donde se exprimen mucho.
Después estuve en Antena 3 Televisión, también en desconexiones locales, sobre todo en Zaragoza, en Huesca. Después estuve 13 años en instituciones, en Gobierno de Aragón y en Cortes de Aragón. Yo siempre recordaré una viñeta que, bueno, hacía gracia, que decía: ¿y tú, asesoras o trabajas? Me parece muy divertido, pero profundamente injusto. Yo no he trabajado nunca tanto como cuando era asesor de comunicación en el Gobierno de Aragón. Y a Santiago le habrá pasado tres cuartas partes de lo mismo. Si se quiere hacer bien, en las instituciones se trabaja muy intensamente, sin horarios, sin nada más que el trabajo institucional. Si uno se compromete con el trabajo, acaba siendo así. Y la última etapa, que ya llevamos casi 6 años con un gabinete, con una empresa de comunicación y asuntos públicos, con una empresa que somos entre 2 y 3 personas, no es que no los haya contado, sino que depende del volumen de trabajo, pues estamos entre 2 y 3 personas. El mayor mérito de estos más de 20 años es cumplirlos, y el demérito es que somos menos críos cada vez, pero bueno, no pasa nada, tampoco nos preocupa eso en esencia. Entre unas etapas y otras hay algo de casualidad y algo de causalidad. A veces lo buscas y a veces te lo encuentras, y seguramente el salto de una etapa a otra es una mezcla entre la causalidad y la casualidad. Las decisiones siempre son arriesgadas. Cuando cambias de etapa, de sección, son siempre arriesgadas. Y luego están las sorpresas que te da la vida. Yo, por ejemplo, era personal laboral de la administración cuando decidí emprender por mi cuenta mi propio chiringuito de comunicación. Y claro, yo en ese momento pensaba que no asumía demasiados riesgos, pero amortizaron mi plaza una vez que había montado mi gabinete de comunicación. Es decir, extinguieron la plaza de la administración donde yo estaba. ¿Me arrepiento? Pues bueno, no especialmente, pero es cierto que cada cambio de etapa tiene sus riesgos. Pero bueno, esperemos que todo sea para bien. Cada una de las etapas ha tenido sus cuestiones especialmente dulces o que vale más la pena recordar. En medios locales, el trato con los ciudadanos, con quienes te escuchan en la radio, sobre todo la radio es lo más, bueno, no sé, pienso que es lo más cercano, lo más personal. Yo no he trabajado nunca en prensa escrita, es una carencia que tengo. Si alguien me ofrece, puedo estudiarlo, pero en prensa escrita no he trabajado nunca. Pero en la radio, por ejemplo, recuerdo que en los veranos aquellos que hacíamos en Radio Jaca íbamos por los pueblos haciendo programas especiales, y una sección que teníamos era como lo que hacía, creo que era Fernando Onega, una carta dirigida al lugar en el que te encontrabas. Yo recuerdo que siempre hicimos una en Sallén de Gállego, y después me contó una persona de ahí de Sallén que su abuela, que ya falleció cuando me lo contaba, todas las noches releía esa carta porque el ayuntamiento nos la pidió para imprimirla, buzonearla, y esa abuelica todas las noches lo leía. Hombre, pues cosas como esas son impagables. Lo que dan los medios locales es difícil que lo dé cualquier otro medio, sin desdeñar. Estoy totalmente de acuerdo que seguramente los grandes medios de otros ámbitos superiores no dan esas alegrías tan próximas. En las instituciones, de lo que me quedaría es en la capacidad de hacer cosas. No sé si por inconsciencia de mis jefes o por buena suerte en ese caso, tuvimos la ocasión de hacer bastantes cosas a nivel legislativo, en proposiciones de ley, en la proposición de ley de transparencia, en la proposición de ley de aguas y ríos de Aragón. Digamos que en las instituciones tienes más capacidad de hacer cosas que afectan, influyen, esperemos que para bien, a mayor parte de la ciudadanía. Lo mismo en incendios forestales, en biodiversidad, en gestión del agua. Bueno, ya veis que mi hábitat es el medio ambiente, o por lo menos donde más he estado.
Reconozco que me gusta mucho la comunicación política, soy muy politiquero en ese sentido. Tuvimos la suerte de montar la delegación aragonesa de ACOP, la Asociación de Comunicación Política. Veíamos que en otras comunidades había delegaciones territoriales autonómicas, pero Aragón no tenía, y entonces nos lanzamos y, bueno, y existe la delegación. Y bueno, y es complementaria a otras instituciones, a otras asociaciones de referencia en el mundo de la comunicación, como por ejemplo es la Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM, que preside en Aragón Mercedes. Soy muy politiquero, ya he estado en 7 u 8 campañas electorales, no es lo más divertido que puedas hacer ni lo más gratificante, pero bueno, lo cierto es que me gustan. Y estamos ya en la actual etapa, que es la del gabinete de comunicación. Lo mejor de esta etapa, desde mi punto de vista, es la capacidad para organizarte la vida. La capacidad para organizarte y estar con los críos. O quedarte en casa si un día te apetece y puedes, claro, en vez de ir a la oficina. Lo más complejo de esta etapa es que a veces yo me veo como un pez que estás en el mar, si nadas muy por abajo se te puede comer un tiburón y si nadas muy por arriba se te puede comer una gaviota. Estar siempre en medio entre lo que el cliente quiere y desea y el afán por ayudar a los medios de comunicación, que a fin de cuentas también te debes en una parte importante a ellos. Es importante cuidar las dos partes sin perjudicar a ninguna de las dos. Evidentemente no puedes perjudicar a tu cliente, como un charcutero no puede perjudicar a la persona que va a comprar jamón york, pero tampoco puedes hacerlo contra el interés de los medios de comunicación. Sería pegarte un tiro en tu propio pie. En resumen de introducción, esto sería un poco, luego ya tendremos tiempo para ampliar lo que necesitéis. Gracias, Eduardo. Yo estoy también pendiente de ti, Andrés, por si acaso, digo, porque si te tuvieras que ir, sí que me gustaría que pudieras tener una intervención previa. Cuando tú, si quieres interrumpir en algún momento para apuntar algo o apoyar algo, vale. Perdona, antes de dar la palabra a Susana. Fenomenal. Yo es que lo que quería hacer, como yo tengo reuniones ahora y estoy un poco liado, por eso he hecho primero los consejos, en vez de contar un poco. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, estoy muy de acuerdo con todas las enhorabuena a los que organizan el Congreso, porque se están dando todas las versiones, que es lo que la gente necesita saber. Con lo que ha dicho Eduardo, totalmente de acuerdo. Como he dicho antes, yo empecé en una agencia de comunicación, o sea, perdón, agencia de noticias, que es EFE. Luego estuve también en una empresa, que también lo hemos hablado, estuve en MAFRE de jefe de comunicación internacional. Luego, como os he contado, freelance, y luego ahora estoy el jefe de economía de OK Diario. Y lo que ha dicho Eduardo al final es totalmente cierto. Daos cuenta de una cosa. Todo tiene ventajas e inconvenientes. Tú vas a una redacción y te puedes encontrar con un jefe capullo, como en cualquier sector, y estar jorobado y te crees que el periodismo es un tostón, cuando no lo es. Por eso a veces hay que cambiar. Si en un medio no estás contento, te vas a otro. De freelance, tienes libertad absoluta y eso es verdad. Un día tienes una cosa personal y puedes cogerte el día, entre comillas. Ahora, que sepas que ya estás a trabajar 24 horas al día o 36 si hubiese el día. Y en una empresa, pues igual. Y en una empresa, además, una cosa importante, porque algunos acabaréis en ese campo. En las empresas el problema es que tienes que contentar mucho a los distintos jefes. Tú cuando vas a un medio de comunicación normalmente tienes un redactor jefe, un jefe sección, luego ya vas subiendo, pero te debes al tuyo, es como si fuese el ejército, más o menos. Sin embargo, una empresa tienes que contentar a miles de directivos de las distintas secciones. Y básicamente es eso, yo os digo, todo lo que se están diciendo hasta ahora, totalmente de acuerdo, por eso me tengo que ir y no puedo intervenir más, pero insisto, lo que he dicho al principio, hay tantos canales distintos que no seáis tontos, habéis elegido bien la comunicación y no me enrollo más, que le estoy quitando tiempo a Susana por si luego me puedo quedar. Sí, he querido hacer un punto y seguido porque para presentar a Susana no es un caso normal, pero es un caso de éxito, o ella nos lo va a decir si realmente es así, porque Susana, además, yo creo que tú no vienes del mundo del periodismo. No, yo vengo de publicidad y relaciones públicas.
pero sin embargo tiene una consultora y es una consultora que además sigue, ella llevaba muchos años, ahora nos va a contar, en Madrid, y decidió venirse al territorio, está asentada ahora en Caspe, uh-huh. Y desde allí sigues trabajando para Madrid, ¿no? Trabajo a nivel nacional e internacional. Bueno, pues sí. Adelante con tu experiencia, que lo vamos a disfrutar. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias a la universidad, gracias a la comarca, gracias a Eva de Fior por invitarme hace unas semanas y darme la oportunidad de contaros cómo yo he llegado hasta aquí, porque cuando en un momento determinado de la vida mis dos socias me sientan un día en una encerrona y me dicen: Susana, eres la persona que estábamos buscando para montar nuestro negocio. Digo, o sea, que yo soy la que voy a currar, ¿no? Dices, o sea, los demás vais a hacer lo que podáis, no me digáis más. Entonces, realmente me hizo clic la cabeza porque yo nunca me había planteado ser empresaria. Yo estaba trabajando en una agencia de comunicación en Madrid, había estado un año haciendo inmersión lingüística en Irlanda, en Cork, y volví corriendo para trabajar porque tenía mucha prisa por empezar a trabajar y a manejarme en el mundo de las relaciones públicas. Empecé en una agencia de comunicación, estuve 4 años y ya te digo, un día me sentaron estas dos personas con las que yo trabajaba, porque yo en la anterior agencia llevaba el área de showroom, trabajaba con Clarks, con Asepri, con la Asociación de Juguetes de España, es decir, llevábamos un montón de marcas de moda y lo que hacíamos era préstamo de producto a los diferentes medios de comunicación. Y esas estilistas, en un caso una de una gran productora y una figurinista de cine, pues me sentaron un día y me propusieron que con mi talento podíamos llegar a algún sitio. Dije, bueno, pues vale, vamos a ver por dónde va el tema. Yo entonces estaba también un poco en una situación de búsqueda un poco de necesidades, porque como que me daba la sensación de que había tocado techo en la agencia en la que estaba. Fijaros qué osada, ¿no? Esta chica se le va, ¿no? ¿Cómo que has tocado techo? Y digo, pues yo siento que puedo hacer más cosas, ¿no? Y a veces discutía mucho con mis ex jefes porque yo tenía una idea y cuando no salía, pues era como que me daba rabia, ¿no? Y decía, jolín, esto tiene que salir, te voy a dar la vuelta. Y entonces me ponía a pensar de qué otra manera podíamos hacer eso, porque no acababa de cuajar o en las estrategias, porque bueno, hay que sentarse a hacer la estrategia, hay que sentarse con cada cliente, como dicen mis compañeros, que además no los voy a repetir porque me parece que han dicho cosas que son muy importantes, pero el sentarte a fraguar la estrategia de una empresa al final pasa porque tiene un proceso evolutivo y creativo, de conocimiento, de formación, de investigación, de querer conocer más allá. Es decir, al final hubo un cliente a mí que me dijo, mira, para que tú me des consejos a mí de cómo hay que comunicar, tienes que saber más que yo de lo mío. Y dije, ¡alá! ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues estudiando la competencia, estudiando bien su sector, conociendo muy bien cuáles son las tendencias, viendo por dónde va la vía de la información en su área, en su sector, etc., ¿no? El caso es que al hilo de todo esto, cuando empezamos con Baúl de la Comunicación, yo me acuerdo del día 3 de enero del 2005 que me senté en el despacho sola y dije, ¿y ahora qué hago? Tengo que coger la agenda, empezar a marcar teléfonos, porque mucha gente nos había dicho, venga, que sí, que vais a tener mucho trabajo, porque bueno, parecía que era como la época estrella, ¿no?, en la que había realmente mucha necesidad. Y realmente cuando nos sentamos y nos pusimos a hacer listado, pues nos invadieron un montón de dudas. De repente era como que no sabíamos nada de lo que decíamos que sabíamos. Bueno, todos esos miedos empiezan a salir, ¿no? Brotan. Y realmente lo que necesitábamos era aterrizar la seguridad. Que yo creo que es importante que nos rodeemos de gente que nos dan buenos consejos en nuestras vidas, y lo hemos estado escuchando. Siempre hay alguien, una vocecita, ¿no?, que nos ayuda a encontrar el camino y a decir, venga, por aquí, ¿no? Mi primera etapa como Baúl de la Comunicación, cuando arrancamos con el proyecto, pues tengo que decir que es una empresa del territorio la que nos dio la oportunidad de arrancar con el área de desfiles, que es Lausanne Sportswear. Nos llamó el gerente entonces y me dijo, Susana, voy a estar en IFEMA en Madrid y quiero que me hagas el desfile de esta temporada. Y yo dije, ala, venga, pues venga, vámonos. No habíamos hecho en ese momento ninguno, pero dijimos, va a ser el primero. Pues el arrojo, la potencia, la frescura, el encontrarte con bailarines con ganas de darlo todo, el tener a un cliente contento, el que nos sentamos con él, le propusimos la idea, le encantó, empezamos a brillar y estuvimos haciéndole 8 años los desfiles.
cada 6 meses era una temporada, ¿no? Pues para nosotros eso fue una oportunidad. Y fue una oportunidad que supimos aprovechar. Tuk Tuk es una empresa con la que yo estaba trabajando en el anterior gabinete de prensa, y a los 3 meses de estar en Baúl de la Comunicación, descuelgo el teléfono y era el director general. Oye, Susana, que me he enterado que te has marchado. Digo, pues sí. Dice, es que no me lo había dicho nadie. ¿Y ahora dónde estás? Digo, pues he montado mi empresa. Y dice, pues venga, vale, que me despido. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo vienes a Logroño? Digo, jolín, esto siempre es así. Porque era como que estábamos un poco abrumadas, ¿no?, de todo lo que nos estaba empezando a pasar. Trabajamos mucho televisión. Mis socias, como os digo, llevaban programas de vestuario. Arrancamos Intereconomía Televisión, el vestuario. Es decir, que conocimos los comienzos de una cadena del mundo de la economía, con todo lo que eso atañaba en aquellos tiempos. Estuvimos muy bien rodeadas, hicimos muchísimos proyectos en televisión. De hecho, preparando un poquito esta ponencia, veía que eran más de entre 100 y 150 programas diferentes los que hicimos desde el 2004 hasta el 2010, que fue cuando nos separamos de mutuo acuerdo y con cariño, que digo yo, y a partir del 2010 empecé mi recorrido en plena crisis con mi equipo. Un equipo maravilloso. Estuvo en unos comienzos formado por casi 25 personas. Desde el 2004 hasta el 2010 pasaron alrededor de 25 o 30 personas, siendo siempre el equipo fijo pues entre 10 o 15 personas. Y a partir del 2008, cuando viene la oleada de la crisis y a todos nos da un zarandeo y nos dice espabilar, que esto no es como antes, ¿sabes? Que ahora esto ha cambiado. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que cambiarnos y marcarnos unos objetivos diferentes. De hecho, cuando en el 2010 en Baúl me quedo yo sola como socia principal, prioritaria, pues me senté con el equipo y les dije, bueno, que yo soy la cabeza, soy la que pongo la pasta, pero que es que esto hay que sacarlo entre todos, porque yo sola no me siento capaz. Es decir, al final tenemos que pensar que la inversión o el dinero sale de un sitio, pero al final si no hay personas que estén en ese camino contigo, no, los proyectos no salen, ¿no? Y comparto un poco esa necesidad de que al final todas las personas son importantes y cada una hay que darle una función y a cada una tiene que tener claro para qué es, en qué es bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy con mi compañera Tatiana, que estamos dos personas, y ella es muy buena comunicadora, ella es muy buena gestora. Yo soy más creativa, más estratega, y eso es lo que hace que la combinación sea perfecta, ¿no? Porque cuando, o por lo menos es para mí, ¿no? Porque cuando yo necesito de un poco de ponerle algo cabal, de ponerle un asunto un poco de entereza, tiro de ella, porque a lo mejor a mí a veces se me va más la bola pensando en cosas imposibles y ella es la que me centra, ¿no? La que al final centra en los proyectos. La historia es que es eso, que nos pilló la crisis, acabamos en el año 2014 o por ahí. Bueno, fuimos aguantando un poco hasta el final de esa oleada y bueno, yo al final decidí que la parte del showroom, pues eso, la moda estaba también en un momento muy complicado, había muchas turbulencias y tomé la decisión de poco a poco ir dejándolas desaparecer, ¿no? Que eligieran otro camino que no fuéramos nosotras, con cariño, ¿eh? Porque yo no sé hacer mi vida con mis clientes no es de otra manera más que esto, siendo de tú a tú, de persona a persona y poniendo siempre mucho cariño en todo lo que hacemos. Decidí que yo estaba mirando siempre hacia un lado, que era Madrid, eventos, salir, ir a un montón de cosas, hacer mucho networking, conocer a muchísima gente, visitar, viajar, ver a otras empresas de mi mismo sector en otros países. Y bueno, llega un momento que tienes la llamada de la maternidad y yo quería ser mamá y bueno, dije, no sé en qué momento, pero en algún momento esto tengo que buscarle un rato porque esto es para días. Y en el caso de las mujeres, pues creo que tenemos que permitirnos y aceptar que nuestra condición en ese aspecto es diferente, ¿no? Y que nuestros peques nos necesitan. Y para eso hacía falta tiempo, un tiempo que yo cada vez que miraba mi timing decía, ¿y dónde lo meto? No encuentro lugar para ser madre. Bueno, pues tomar la decisión de venirme a Caspe fue lo mejor que he hecho, porque me di cuenta que hay personas que me están llamando, porque recibí una llamada de una amiga en plena pandemia cuando estábamos como a mediados de abril y me dice, Susana, necesito que me ayudes porque tú sabes mucho de esto. Yo no sabía dónde estaba posicionada, ¿eh? pero cuando recibes esa llamada, luego os lo contaré porque realmente te das cuenta de que no sabes lo que sabes hasta que alguien te pregunta por algo y tú le puedes dar una respuesta. Y dices,
pues eso sí que me lo sé, mira, te lo voy a contar, ¿no? Y entonces eres como un libro abierto que no dejarías de hablar de tu libro todo el rato, ¿no? Pues me vine a Caspe, fui mamá y entre medias seguí con mi empresa. A mí estaba trabajando en Madrid, además con empresas muy importantes, estaba con el despacho de Cristina Almeida y Ana Clara Belío, de repente nos tocaron desde GEMA en Bélgica para abrir el primer GEMA en España, trabajábamos mucho con la Cámara de Comercio Hispano-Japonesa y nos tecleó un amigo para montar el Fall Festival Japón dos fines de semana en la Zarzuela y yo como iba a decir que estaba en el pueblo. Dios mío, voy a decir que estoy en el pueblo. No, 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 no. Sí, sí, que cojo un ave y me voy a Madrid. Y cada vez que tenía, igual en esa temporada igual viajé, no sé cuántos viajes hacía al mes, pero bueno, me gastaba el sueldo que tenía en viajes de ir a Madrid y volver con tal de que nadie supiera de que yo estaba en Caspe. Pero poco a poco vas aterrizando, ¿no? Y el miedo va desapareciendo porque era el miedo a cambiar de la urbe al pueblo. Y dices, pero vamos a ver, yo poco a poco fui cambiando un poco el chip, ¿no? Y dije, no, no, es que si es que aquí tengo muchísimas oportunidades, si es que yo voy a llenar un fin de semana en la Zarzuela y lo llenamos, no llenamos uno, llenamos dos y además era con era un tema además era un tema además por Lorca y por el tsunami de Japón y bueno, se trajeron casi 200 músicos japoneses, fue una maravilla de festival y lo llenamos dos fines de semana. Abrimos el GEMA y en Madrid y fue un éxito con la embajada belga, con su embajador, etc. Y al final te dabas cuenta que estaban saliendo los proyectos y yo no estaba en Madrid, yo estaba en el pueblo, tenía red, tenía un teléfono, tenía mi agenda, tenía mis contactos. La gente, a mí me daba miedo, pero en realidad las cosas estaban saliendo, ¿no? Y al final dejamos de estigmatizar el tema de la ubicación y entonces cuando hablábamos a veces con periodistas me decían, pero Susana, ¿tú dónde estás? Estoy deslocalizada. Era como esa frase, ¿no? Que siempre se dice, ¿dónde estás? Estoy deslocalizada. Es que me he deslocalizado. Y yo decía, ¿pero cuándo dejarás de decir esa tontada? ¿Sabes? Porque no te deslocalizas. Estás en otro sitio, pero estás haciendo tu trabajo, ¿no? Y quiero lanzaros un poco el mensaje optimista de que el emprender, el tener una idea, el llevarla a cabo, el que tenga recorrido, el que vayan pasando los años y te sigas reafirmando en que tu profesión es tu pasión y que le dedicas el tiempo que haga falta con tal de que tu cliente esté contento, feliz y tenga resultados y venda y mañana y el año que viene te suba el presupuesto anual. Ese es el objetivo. El objetivo es que cuando negocies el presupuesto en septiembre te diga, para el año que viene vamos a incrementar un 20%. ¡Jolín, que lo hemos hecho bien! ¿Sabes? Es decir, al final las consecuencias positivas se miden en eso y las empresas miden nuestros resultados, aunque son intangibles, que al final ahora, gracias a Dios, las monitorizaciones nos permiten saber mucho más de públicos, segmentación y etc., como hemos estado escuchando durante el día. Pero al final el empresario lo que sabe es de cuánto ha vendido de más este año con respecto al año anterior. En el caso de las empresas, en todos los sentidos, que pues sean tanto de este territorio como de Madrid como de la China popular. El caso es que cuando decido venir para acá y ya quito lo de la deslocalización y decido ponerle nombre y apellidos a dónde está, la gente me decía, ¡ay, qué bien vives! Y yo decía, pues mira, vivo mucho mejor que antes, no te voy a engañar. Y trabajo en lo que me apasiona, soy una afortunada. Me siento que tengo muchísimo todavía por hacer, tengo muchísimo todavía por lo que aprender, por lo que formarme. Me encanta que quitarle, que quiero lanzar un súper, ¿cómo lo diría? Quiero lanzar hacia los idiomas, reforzar un poco lo que decían. Es decir, necesito que los idiomas formen parte de vuestra vida como el castellano o como el chapurriao o como el catalán. Es decir, al saber inglés en el día de hoy es que es fundamental y poderte comunicar es que es fundamental. No tener miedo a hablar en inglés, porque yo mi inglés es macarrónico, pero os puedo asegurar que, como os decía, hemos abierto e inaugurado tiendas con belgas, con japoneses, con filipinos hemos trabajado, es decir, que al final lo que se trata es de que nos comuniquemos. Volver a Caspe para mí ha sido luego un punto de inflexión porque yo no sabía que había tanta necesidad. Y con esto voy a cerrar un poco, ¿no? Luego ya si queréis podemos entrar en el debate de cuál es la necesidad, pero la necesidad es de las respuestas. Yo no sé de todo y no quiero saber de todo.
Yo no sé de diseño la que más. Sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Sé lo que estéticamente es bonito y lo que es feo. Para una empresa que me ha contratado para decirle si eso va a funcionar o no. Para mí, me llaman a mí para eso, pero yo no sé diseñar, ¿vale? Pero yo sí que sé comunicar eso que va a diseñar ese señor o esa señora, ¿vale? Y eso es la importancia que le tenemos que dar en una parte de todo este proceso, que es el asesoramiento. Cuando estamos en plena pandemia, el 15 de marzo, yo empezaba a trabajar con un restaurante en Tarazona y el chef me decía, Susana, que hay que sacar la carta ya, que hay que sacar la carta ya. Y yo le decía, pero es que viene una pandemia. Y me decía, pero no va a pasar nada. Digo, bueno, yo creo que algo va a pasar, ¿no? Y cuando el sábado me llama y me dice, que cerramos. Pues eso es lo que te estaba tratando de decir. Que dice, pues espérate, dame una semana, que en una semana voy a reinventar todo esto. Yo no me pienso quedar parado. Y en una semana empezamos a hacer delivery y empezamos a hacer de todo, ¿no? Es decir, que al final incluso nosotros le ayudamos a él a cómo crear ese delivery que él nunca en la vida se lo había planteado. Es decir, que somos complementarios. Somos complementarios con el cliente en sus aspiraciones. Y al final tenemos que estar cerca de esa línea, ¿no? Y mientras ocurría esto, me metí en un grupo de cosedoras de mascarillas, que yo no sé coser, y les dije, ¿pero en qué puedo ayudar? Y me dijeron, bueno, pues en coordinar. Y bueno, pues con todo el trabajo que teníamos, además nos metimos en un curso, en un grupo de 60 mujeres que se dedicaban a hacer mascarillas en plena pandemia. Yo las coordinaba y mi pareja me decía, pero Susana, todo el mundo está parado y tú estás trabajando más que en tu vida. ¿Esto cómo es? Y le digo, pues son cosas que pasan en el mundo de la comunicación, que cuando determinadas áreas del mundo se estaban parando, las empresas me estaban llamando porque necesitaban contar que no habían parado, que querían hacer cosas por los demás, que querían reactivar sus redes, su responsabilidad social corporativa, que querían estar de alguna manera presentes. De hecho, nosotros trabajamos con una empresa de plásticos en, les llamamos la comunicación SP Group, una empresa de Córdoba, y tan demonizada, y al final su labor durante la pandemia fue increíble. Increíble, fueron los primeros que sacaron rollos y metros de plástico de sus almacenes para forrar farmacias, para forrar ambulatorios. De repente nos sobrevinieron las noticias sin nosotros buscarlas, ¿no? Es decir, que eso también fue bonito porque éramos noticia en una situación de incertidumbre y que nos enriqueció la empresa en el área de la reputación, ¿no? Como a veces tenemos que sortear también determinadas situaciones porque nunca sabes por dónde te va a salir el tema, ¿no? Conclusión, hay muchas oportunidades. He estado asesorando a más de 20 empresas en el último semestre sobre cómo trazar su hoja de ruta a nivel de comunicación y a nivel de redes sociales. La gente necesita respuestas, pero no quiere respuestas de un tutorial de YouTube. Quiere respuestas de profesionales, quiere respuestas de gente que se deja la piel todos los días sacando información, creando información, diseñando información. ¿Para qué? Para que al final cale en la opinión pública, cale en los usuarios, cale en los consumidores y al final de todo este trayecto compren ese producto, adquieran ese servicio o etc. ¿No? Fin. Y es que no dejaríamos de hablar de nuestro trabajo. Solo te dejamos para que tomes aire y sigas hablando. No, ya la está. Verdad que le pones tanta pasión que no me extraña que la gente se apasiona con lo que tú vendes y cómo lo comunicas. Y realmente, bueno, ya habéis visto, la verdad que mi papel es de moderadora, pero bueno, tal como os han comentado, yo estoy ahora de presidenta de DIRCOM Aragón. DIRCOM es la Asociación de Directivos de Comunicación. Estamos a nivel de España, están representadas todas las empresas del IBEX, los representantes de comunicación, pero también estamos pues profesionales como Santiago, como Eduardo, como yo. Te esperamos, si te apetece. Pienso, Mercedes, pienso. Quiere decir que convivimos bastante profesionales de la comunicación desde distintos ámbitos y desde distintas organizaciones, algunas de gran volumen. Yo creo que habéis tenido ocasión de escuchar las experiencias de DIRCOM de grandes empresas y, sin embargo, aquí tenemos el ejemplo de pequeñas, de consultoras más pequeñitas
y que yo creo que compartimos muchas cosas con las grandes y otras que son más que las pequeñas agencias de comunicación tienen también una serie de vivencias que creo que nos distinguen. Una de las que yo creo y que por experiencia nos está llevando a un debate bastante importante es qué es la comunicación. Nos parece una tontería, pero estamos en un congreso de sobre comunicación, pero es de información. Y yo tengo la sensación que muchos de los potenciales clientes de las empresas, de organizaciones que van a una agencia de comunicación, no saben qué esperar de un profesional de la comunicación. Y ahí vamos al debate de marketing, comunicación, redes sociales, medios tradicionales, público objetivo, finalista o medios de, o si comunicas para los medios de comunicación. Quiero decir que ahí hay también una serie de puntos muy interesantes y que creo que en este momento en el que está cambiando todo, que está, y sobre todo lo que tiene que ver con la digitalización, es un momento también de reflexión para los que nos dedicamos a la comunicación de qué es lo que somos y qué es lo que esperan de nosotros que hagamos. Si abro sin más, no sé si queréis intervenir alguno. Sí, Mercedes, yo simplemente me tengo que ir, lo siento que tengo reunión ahora. Gracias a todos los que se están trabajando allí, enhorabuena, a Eva por haberme invitado, a ti por haber moderado, a Mercedes a la de IRCOM, pero yo la he visto como hace su labor en el Ayuntamiento de Zaragoza y la verdad es que es una buena comunicadora. Y como periodista del lado blanco agradecías gente así. Entonces también un ejemplo. Y gracias a los compañeros de mesa y por supuesto a la Universidad de Zaragoza. Y insisto, enhorabuena porque se están dando unos problemas muy distintos, pero en el fondo todos estamos de acuerdo que la comunicación es básica, mandes la luz de donde la mandes. Así que enhorabuena a todos y lo siento que tengo una reunión de estas de fin de semana. Adiós, chao. Gracias luego, por estar. Un besito, hasta pronto. Hasta luego, chicos. Bueno, pues si queréis, yo creo que es un tema también porque vosotros tenéis experiencia cuando va una empresa o una organización a pedir vuestros servicios. ¿Qué es lo que buscan en vosotros y qué es lo que vosotros les podéis dar? Y si realmente encaja lo que ellos esperan con lo que vosotros ofrecéis, por supuesto que sí, porque al final es el éxito. Bueno, yo creo que al principio buscan más bien una agencia de publicidad sin saber muy bien lo que están buscando. Suelen querer un anuncio pequeño, un faldón, para entendernos. Y después tú ya le explicas las otras posibilidades que puedes ofrecer y que bien, si quieren el anuncio, si quieren el faldón, se pueden gastar los cuartos. Si es en la comarca, mejor que mejor. Pero que además de eso se pueden hacer muchas otras cosas y los vas redirigiendo hacia esos otros ámbitos donde seguramente hacemos mejor los gabinetes de comunicación frente a las agencias de publicidad que harán mucho mejor la creatividad que hacen en esa primera solicitud. Cierta pedagogía, a lo mejor sí que seguramente es necesario. Las llamadas son variopintas. Es verdad que el mundo digital últimamente también hay gente que quiere redes, no, redes en general. Y la cosa es ir acotando un poco, ir haciendo un poco de embudo hasta que al final ya se concreta y se sedimenta mejor lo que realmente puedan necesitar y con el presupuesto que puedan disponer y con el personal que ellos tengan o no tengan o la formación que tengan en atención a medios o no, en fin. Es poco a poco irle redirigiendo hacia el embudo concreto. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que muchas veces la necesidad a veces se va desarrollando poco a poco, porque muchas veces cuando un cliente accede a ti es por una cosa puntual o tangencial y al final acabáis creciendo, desarrollando otra cosa que no tenía nada que ver con lo que, con aquello por lo que te han llamado inicialmente. Pero en nuestro ámbito, que es el industrial, básicamente lo que la gente necesita es contarse, expresarse al mundo, a sus clientes, a sus públicos de interés, y básicamente lo que necesita es vender más. Y necesita que no le vendan burras, porque tenemos muchos clientes y contacto con mucha gente que no son clientes nuestros, pero son amigos o son clientes de otras agencias y nosotros encantados, que están hartos de que les vendan burras. Entonces, cuando
Vender intangibles, que es un poco lo que vendemos nosotros, es difícil, porque vender hierro es muy fácil, pesa tanto, masiva, el albarán y a correr. Pero vender intangibles es difícil y nuestro negocio es difícil de monetizar. Y esto lo hemos hablado muchas veces con Eduardo, es difícil, pero tenemos que aprender a eso, porque quiero decir, si a ti un trabajo te va a ocupar 6 horas en Benasque, contrata a un electricista para que esté 6 horas en Benasque, que te lo va a cobrar, quiero decir. Entonces, ahí tenemos que aprender. Pero yo creo que básicamente lo que las empresas necesitan es contar lo que hacen y ya está, pero contar lo que hacen a aquellos públicos que les van a reportar algo, porque si la empresa no vende al cliente final o no vende a mi madre, le da igual, y muchas veces les dan igual los medios de comunicación, y esto es así, porque no necesitan a los medios de comunicación o porque sus públicos no los encuentran a través de los medios de comunicación. El que vende sepiolita para gatos, pues no la vende a través de un medio de comunicación, y entonces eso pues es algo que hay que tener en cuenta también. Sí, yo siempre digo también que tenemos muchas herramientas, quiero decir que nuestra profesión es en eso es muy ávida, quiero decir que tenemos una riqueza increíble, ¿no? incluso conforme evolucionamos, ¿no? Pensando en esta ponencia, yo me acordaba cuando mandaba faxes a los medios de comunicación uno a uno, ¿no? Y ayer pensaba, digo, es que en el 99 yo mandaba faxes, digo, y la gente a la que le voy a hablar va a saber qué hacíamos en el 99, les va a importar, y ahora haces clic, redactas y en un clic los has mandado a 100. Es una manera de hablar, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho personalizar los emails que enviamos. Pero quiero decir que la inmediatez es importante. Y los clientes a veces lo que necesitan es esto, ¿no? Es respuestas reales, inmediatas. ¿Esto cuánto me va a costar? ¿En cuánto tiempo voy a conseguir mis objetivos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues dar respuestas a todas esas preguntas para mí es fundamental. Y todo esto es bagaje, es experiencia, es salir a la calle, es tener oportunidades para poder realmente cada día, para mí cada cliente es diferente, pero las herramientas son las mismas, dándoles la vuelta, poniéndolas de un sitio a otro o adaptándolas a ese cliente. Lo que no he hecho nunca ni haré, es una mala práctica que tenía mi ex jefe, que era cuando un cliente le pedía una cosa, él le ofrecía 25. Y esto es algo que aprendí. Si un cliente te pide una cosa, te pide esa cosa. Luego es otra cosa que tú sepas en esa conversación proponer otras opciones estratégicas que sean beneficiosas para alcanzar los objetivos que él se marca, pero nunca hacer esto de la abundancia. Tengo un presupuesto de 3.000 y te ofrezco el de 20.000. Pues no, para mí es un error. Por eso creo que lo acertado siempre, y vamos a volver a retomar esta frase que me gusta, la honestidad en esa línea, ¿no? Tanto la económica como la personal. En teoría esta mesa acaba a las 5:30 y la verdad que yo creo que la gente que está en el público lo que le gusta es también preguntar y poner de manifiesto sus dudas o sus inquietudes. Así que tengo, la verdad que hay un montón de posibles y de apertura de conversaciones y de debates bastante interesantes, pero creo que es más interesante escucharos a vosotros. Tenemos yo creo que un cuarto de hora si queréis intervenir alguno. Paco Vallés, periodista también legendario en esta región, nos va a hacer una pregunta. Una, no, dos, si me permitís. Una a ti como, no tanto como moderadora, sino como la experiencia que tienes, tanto en Virgo como en la que has tenido en otras partes, tanto en el lado blanco como en el lado oscuro, y otra para Santiago. Para ti sería un poco que nos contaras, porque creo que la gente, bueno,
Esa pregunta tiene trampa. A Paco lo conocí porque trabajamos juntos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo no os he contado porque estoy aquí de moderadora y porque además no os puedo contar mucho de montar mi propio negocio porque siempre te lo he trabajado por cuenta ajena. Pero bueno, yo solo os puedo decir que yo hice periodismo pensando en que iba a ser una reportera internacional y que iba a trabajar por el mundo mundial. Y bueno, y hoy en día, aparte de ser presidenta de DIRCOM, trabajo en Cámara de Comercio. Así que una realidad más prosaica, imposible. Pero parte de mi aprendizaje y el que más me ha aportado en mi vida profesional ha sido el tiempo que pasé en un gabinete de comunicación, en el del Ayuntamiento de Zaragoza. Y eso que pregunta Paco, pues la verdad que cuando llegas, nadie nacimos aprendidos y yo llegué, pues como todo en la vida, por circunstancias puntuales, una cosa te lleva a otra, haces una campaña electoral, esa campaña electoral te lleva a una institución y esa institución, pues tú sin tener una experiencia previa, apareces. Te encuentras con un gabinete que tienes que organizar, que además tiene una doble vertiente, que es la parte institucional y la parte, entre comillas, política, al ser, en mi caso, un ayuntamiento. Entonces, y tienes que además que lidiar con gente que trabaja de fuera, que es asesora, y tienes que lidiar con funcionarios. Es decir, que ahí se juntaba una serie de elementos que podía ser una bomba y que, sin embargo, es una oportunidad para aprender, que para mí es el mayor aprendizaje que he tenido en mi vida. Lo primero que tienes que hacer es rodearte de gente que sepa, apoyarte y no pensar que sabes, porque por eso te digo, tenemos que ir aprendiendo. Yo ahora ya sí que puedo saber, cuando dices tú que dicen, ah, eso me lo sé, eso te va pasando conforme vas siendo más mayor, sabes más cosas, pero cuando llegas a los sitios y se te aparecen las oportunidades, pues tienes que tener la humildad para aprender, para hacer buenos equipos y para saber que cualquier negocio o cualquier organización en la que se trabaja tienes que tener una visión de 365 grados para poderlo entender en su complejidad y sobre todo yo creo que lo que tienes que hacer es ser, pues tal como decía Santiago, no vender burras, es una máxima, porque además siempre se te vuelve en contra. Y lo que beneficia mucho, sobre todo en un gabinete de comunicación, es que tengas experiencia previa en un medio, porque entonces aprendes eso, la parte blanca, la parte oscura, y sabes comprender y empatizar. Y empatizar creo que no solo vale para la comunicación, vale para todo, pero especialmente para la comunicación. Te sirve mucho porque ponerte en el lugar de otros hace que comuniques mejor y que digas lo que se espera de ti sin traicionar además a los que tienes que representar, en el caso la organización, la empresa, la institución, el partido político, lo que sea. Es decir, el estar en un gabinete de comunicación te hace estar en medio, tienes que no traicionar ni a los medios de comunicación por un lado, ni a las personas a las que representas por el otro. Y eso es difícil, pero bueno, cometes muchos errores, metes muchas patas, y lo que tienes que decir es envainártela, perdón por la expresión, cuando metes la pata, seguir adelante y yo creo que eso es lo que aprendí de nuestra larga etapa juntos y que Paco fue para mí un gran apoyo y él lo sabe. Esa es mi experiencia. Yo lo que preguntabas, Paco, vamos a ver, lo malo de las crisis es que normalmente se producen un viernes a las 8 de la tarde o el mes de agosto. Eso, no me preguntes por qué, pero es que siempre es así. Entonces, vamos a ver, crisis hay de muchos tipos. Yo distingo entre dos, básicamente, las que se resuelven en el papel o en las redes, que me preocupan, pero menos, y las que no se resuelven así. Y en el ámbito industrial, las crisis muchas veces se refieren a accidentes mayores y menores y lamentablemente suelen acabar con fallecidos. Y eso es otra cuestión. Nosotros lo primero que decimos a nuestros clientes es que una crisis vamos a ver, ha habido heridos, ha pasado algo. Lo primero es solucionar la crisis, después ya trabajaremos en la comunicación. Eso para empezar. Para seguir, nosotros somos bastante enemigos de los grandes planes de crisis, aunque hemos hecho y hacemos, pero se puede hacer un plan de crisis en un folio o se puede hacer un plan de crisis de 200 hojas. Quiero decir, lo más probable es que si el plan de crisis tiene 200 hojas, jamás se llega a poner en marcha, se guarde en una estantería y no sirva para nada.
Por eso nosotros, antes que planes de crisis, preferimos preparar a las organizaciones o a la gente con la que trabajamos para que más o menos, por decirlo de una forma simple, sepan qué hacer y quién lo tiene que hacer cuando se monta alguna. Cuando se monta alguna, cuando hay un problema, cuando pasa cualquier cosa. Pero también lo digo, es muy fácil decirlo, pero cada crisis es un mundo y puede pasar cualquier cosa. Lo único seguro de las crisis es que si has tenido una, volverás a tener otra. Porque hemos visto muchos casos de organizaciones que tienen un problema y cuando lo superan, pues ya está todo arreglado. Pero es que después de ese problema viene otro y probablemente no tenga nada que ver con el anterior. Y ese ejercicio de aprendizaje y de ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, muchas veces no se hace. Como tampoco se hace muchas veces la asunción de la culpa o la responsabilidad. Cuando en una organización, en una empresa o en la nuestra se hacen las cosas mal, hay que reconocerlo y eso es lo primero que hay que hacer. Y decir siempre la verdad, que lo he dicho muchas veces, pero es que lo de no mentir, y en el ámbito corporativo es especialmente importante porque las organizaciones y las empresas mienten, es una práctica que hay que desterrar, porque a la larga eso se vuelve en contra de tu negocio, en contra de tu sector y sobre todo en contra de tu persona. Para mí es lo principal. Sí, quería aportar además al discurso de Santiago, me parece genial, que además es que ahora ya queda huella y la hemeroteca está ahí. La hemeroteca, que ahora ya no es una maquineta que íbamos pasando teletipos, íbamos pasando noticias, es que ahora es esa huella digital que es muy difícil de erradicar o de que desaparezca. Bueno, ahora ya no es tan difícil, ahora ya hay empresas especializadas en que si quieres que desaparezca no queda ni rastro de esa información, ¿no? Pero que esa huella digital se queda ahí y la gente y los profesionales, las fuentes, esa fidelidad a esas fuentes, pues a veces son las que hacen que salgan temas del pasado que nos asustan a todos, ¿no? Entonces esto ojalá no hubiera pasado, ¿no? Cuando quieras, Barbacil. Bueno, supongo que depende mucho del sector y del producto. Nosotros tenemos clientes que prácticamente no están en redes. Tienen LinkedIn, que les funciona muy bien, y Facebook, que lo tienen por tener, aunque no pega mucho ni con su modelo ni con su estilo. En este caso, las redes no ayudan a vender más, pero sí que es ese complemento que tú comentabas que puede ayudar en parte a mejorar la reputación. También tengo mis dudas de cuánto colaboran a ello. A veces las redes se agrupan, digamos, en el Olimpo y no necesariamente son imprescindibles ni para la venta ni para la reputación si cuidas otros apartados. Yo pienso, Juan, que
un poco como todos, ¿no? Es decir, que al final dentro de las estrategias de las empresas grandes o pequeñas, las redes han venido para quedarse. En este tiempo de pandemia además se ha demostrado que parece que si no tienes un escaparate digital, sea en formato red social o sea en e-commerce, es como que no estás, como que no existes. O web, quiero decir, una web informativa. No es que no te he encontrado en internet. ¿Tienes actualizado el Google My Business? El tema de la eficacia es una línea muy fina como para dar una sola respuesta, porque aparte de depender del sector, también depende de muchas veces de la inversión. No es lo mismo que... No. Bueno, pero el resto también son redes sociales, están catalogadas como tal. Pero que al final, es decir, la eficacia viene muchas veces también vendida de la mano de la inversión. Es decir, si tú inviertes, como yo he tenido clientes que han decidido meter 30.000 euros en una sola publicación, pues te puedo decir que el retorno es muy alto de la venta. Ahora, si metemos 20 euritos cada semana, pues la eficacia no existe. Sí, yo pienso igual. Quiero decir, creo que depende mucho del sector del que estemos hablando y de la tipología de negocio, porque no es lo mismo vender neumáticos para un dumper de minas que vender ideas u opiniones. Nosotros tenemos clientes de las dos tipologías. Y luego, para muchos de ellos las redes no son determinantes, pero ojo cómo las gestiones mal, porque la competencia está ahí y también está pendiente de lo que haces. ¿Son determinantes para la venta? Pues depende. Para muchos productos no lo serán, pero habrá empresas para las que tener un buen marketplace y una buena tienda online, como el caso de la empresa que decía de sus productos industriales, pues bueno, es básico. Yo creo que depende mucho de la tipología de negocio. También tenemos clientes que no están en redes y son líderes en su sector internacionalmente, quiero decir, o sea que depende. No son determinantes a veces, pero hay que prestarles atención. Y a nosotros personalmente no es por la gestión de las redes muchas veces por lo que más nos buscan, pero si hay que hacerlo, se hace, no pasa absolutamente nada. Y luego no debemos olvidar una cosa, que hay negocios regulados en este país y en otros que no pueden hacer según qué cosas. Y hay negocios, por ejemplo, como el negocio del juego, que no puede publicitarse porque lo tiene prohibido. Entonces, hay recursos de comunicación o canales de comunicación que para algunos nichos de mercado no se pueden barajar. Hay que pensar otras estrategias. Si me permites, es que conforme os estaba escuchando, estábamos hablando de vender. Vuelvo otra vez a un punto que yo creo que es muy importante, es la distinción entre marketing y comunicación, aunque están muy vinculadas. Por eso venía la pregunta de antes, estamos hablando de redes sociales. A ver, las redes sociales se utilizan para vender, pero también para comunicar. Vuelvo otra vez al discurso que muchas veces el utilizar las redes sociales para vender, pues evidentemente te tienes que, igual que en la comunicación, dirigir al público objetivo. El público objetivo para cada uno tienes que adaptarlo a los soportes que ellos utilizan para comunicar o para recibir información. En ese caso, pues por eso, si te diriges a una población joven, dinámica o moda, pues tendrás que utilizar un tipo de redes. Pero volvemos a lo mismo, es que muchas veces las empresas, como tú bien decías, quieren vender un producto, pero la comunicación es más que vender un producto. Es reputación, son intangibles, como decías también tú. Es estar, aunque no vendas, muchas veces no puedes monetizar el trabajo que tú haces, sino a largo plazo, porque se mide de distinta manera. Por eso os decía que yo creo que aquí hay un debate muy interesante sobre hacia dónde va la comunicación y a qué nos dedicamos las agencias de comunicación, o se dedican. Yo trabajo en una institución, pero sí que utilizo, pues soy una institución que también vendo productos y vendo formación y vendo servicios y muchas veces sobre todo la gente que trabaja y mi jefe y la gente de las distintas áreas confunden lo que es marketing y comunicación. Por eso vuelvo a centrar, porque os he visto hablar de venta directamente y son muchas más cosas la comunicación.